Hello everyone, Roxanne Elias here, reporter for WTOL 11 News. I am coming here today. I'm going to bring you in Spanish the information that you must have heard right now or just a few minutes ago from WTOL's Jensen Strzok. She just brought you guys the information as far as the coronavirus updates go right now with the state and with Toledo Lucas County Health Department. I am about to give the information to people in Spanish, people that may only understand the Spanish language or feel more comfortable with it. If you are not interested in listening to that information, feel free to close down this Facebook Live. So I'm going to go ahead and start giving that information in Spanish right now for those Spanish speakers or just anyone that wants to tune in. And so la reportera Roxana Elias aquí. Con WTOL Noticias. Les voy a empezar a dar lo más reciente que aprendimos hoy del coronavirus y eso es del gobernador Mike DeWine. Ahorita les voy a dar los números de hoy. Ahorita hay 2,199 casos confirmados del coronavirus. Eso es viene del estado ahorita. De todos esos, 55 personas se han muerto ahorita por el COVID-19. Entonces, de esos casos, hay 585 gente que están en el hospital, pero bueno, de esos hay 198 de esa gente que está en cuidado intensivo ahorita. Entonces, las edades es ahorita que hay una persona, o hay unos que están menos de un año de edad, y ese año, y también los años van hasta 99 años de edad con la gente que tiene ahorita el coronavirus. Entonces, de todo el estado, hay más de 29,000 gente ahorita que se ha confirmado que ha agarrado este virus o que ha sido comprobado, tested. Entonces, ahorita las cosas que ellos estaban hablando bastante es la gente que a lo mejor no tiene empleado o que a lo mejor perdió su trabajo. Y sí hay un sitio que usted puede ir en la computadora y tratar de ver si le pueden pagar por ese desempleo. Y cuando usted va al sitio del estado, hay una página donde usted va a encontrar que están las cosas en español. Entonces, eso es algo muy importante. Estaban diciendo hoy que han puesto más de 180 más nuevos empleados para que la gente, para que conteste esas llamadas cuando usted necesita ayuda, tiene preguntas, cosas así. Entonces, bueno, déjales digo más de lo que dijo el gobernador hoy, Mike DeWine. Han dicho que sí han tenido bastantes problemas ahorita con ese sitio o con bastante gente contestando las llamadas para la gente que necesita desempleo ahorita, pero como les acabo de explicar, están tratando de poner más empleados para que les ayude ahorita a ustedes. Y también, vamos a ver, ¿qué más? Otra cosa que estaban hablando es para que todo mundo tenga agua ahorita. Ahorita el gobernador ha puesto como una orden que dice que no le pueden apagar la agua por si usted no la puede pagar. Entonces, entonces ahorita la agua, el departamento de agua no le puede apagar la agua. Quieren que siga pagando su bill, pero si por una razón u otra no puede pagar ese bill, dicen que por favor hable con el departamento de agua para explicarles por qué no puede pagar ese bill y para que ellos le mantengan el agua prendida. También si se las apagaron, creo que fue en enero, si les apagaron la agua, usted puede llamar al departamento y dejarles saber que usted necesita que le prendan para atrás la agua. Otra cosa que estaban hablando son de los ventiladores que están tratando de mantener ahorita en el estado. Y para estar seguros que la gente que se enferme va a estar bien. Entonces, si usted tiene van a estar ahorita poniendo bastante atención en cuántos ventiladores tiene cada estado y cuántos están en todos los hospitales ahorita en el estado de Ohio. Pero si usted tiene un ventilador para usted mismo, no necesita reportar ese ventilador. Entonces, no hay razón para preocuparse de eso. A ver, deja ver qué más.
Bueno, eso casi es todo de lo que nos dijeron hoy del estado. Ahorita ya les voy a contar ahorita del Departamento de Salud de aquí de Toledo y de Lucas, del condado. Y son 112 casos ahorita en el que son confirmados del coronavirus. Son 3 muertes que ayer lo anunciaron, pero esas son las muertes que ahorita tenemos. De esos confirmados casos son 61 son hombres, 51 son mujeres. Y las edades son de 19 a 98 años de edad. Y entonces, ahorita lo que mucha gente está llamando, que está preocupada, porque vamos a decir, si usted se siente que está trabajando a fuerzas en un lugar que a lo mejor no es esencial usted que esté trabajando, hay un número que ellos nos dieron ahorita que usted puede marcar, y es con el departamento de aquí de salud, que usted puede marcar para dejarles saber que usted no cree que debería de estar trabajando ahorita. Ese número es 419-213-4161. Entonces yo voy a poner ese número aquí cuando acabe de hablar en el Facebook para que ustedes tengan ese número, pueden dejar un mensaje. Supuestamente tienen alguien que habla español y que pueda tratar de contestar unas de esas preguntas. También le están preguntando si, por ejemplo, usted ve algo que a lo mejor no cree que está bien, que está haciendo un empleado, un lugar de trabajo, a lo mejor usted puede llamar a ese número y preguntarles a ellos. Bueno, vamos a ver qué más aquí está. Otra información que nos dieron hoy del condado es que, vamos a ver, quieren de todos modos que ustedes, los parques ahorita siguen abiertos, los parques que ustedes puedan ir a caminar, y claro, están diciendo salgan afuera si ustedes quieran. No más que lo que pasa, que quieren que se mantengan 6 pies aparte. Aunque usted vaya con su familia, con amigos, lo que sea, quieren que se mantenga esa distancia. Porque lo que no queremos es que si mucha gente está saliendo y están grupos y cerca, que a lo mejor algo haya un día que nos quieran cerrar los parques por eso. Entonces, por favor, mantengan su distancia. Manténganse sus casas, como les aviso todos los días, que se mantengan en la casa, al menos de que deban salir. Si se empiezan a sentir enfermos, llamen a su doctor, explíquenle. Ahorita yo voy a estar tratando de hablar con unos de los hospitales de aquí y ver qué están haciendo ellos por ayudar a la gente que solamente habla español, porque yo sé que en veces no quiere uno decir algo porque le da vergüenza o porque no sabe hablar inglés y mejor se queda en su casa sin decir nada, y eso no está bien. Pero bueno, allí ya le pusimos el número del el 419-213-4161 para que usted llame con preguntas o lo que usted necesite, de cualquier pregunta. In English now, I want to let you guys know that I am translating in Spanish some of the updates that Governor Mike DeWine gave today, as far as the coronavirus goes, some of the numbers, that type of thing, and just some of the information that they're giving us. I'm also updating the Spanish-speaking community as far as the Toledo-Lucas County Health Department goes. I'm making sure that everybody has the numbers and the precautions that we can take so we can keep each other safe and hopefully stop the spread of the coronavirus as much as we can in any type of community. So it's very important just for me to update the Spanish-speaking community, and feel free to chime in if you have any concerns as well, or if you think the Spanish-speaking community needs to learn some type of information. So otra vez, esa es la información que yo tengo hoy. Si tienen preguntas, pueden preguntarme aquí en el Facebook. Si no, yo también tengo un Facebook profesional que usted puede ir allí, mandarme mensajes o dejarme saber de cosas que
usted a lo mejor no tiene la información correcta o que su familia necesita saber. Otra vez, mi nombre es Roxana Elías y soy reportera con WTOL. Les agradezco bastante que estén aquí escuchándome. Por favor, yo estoy aquí para ayudarles y ojalá seguir dándole las respuestas que a lo mejor no pueden entender en inglés. Bueno, que tengan buen día.